Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos todos a la Pachanga una tarde más. Son las 7, en este lluvioso día de abril. Parece ser un mes de abril un poco complicado, con el cielo cubierto y bueno, qué mejor, ¿no? Para quedarnos en casa, por lo menos que nos haga muy buen día. Agradecerles a todos que estéis aquí en el canal de YouTube, también en el Facebook. Y bueno, como ya hemos anunciado durante el día de hoy, el invitado de hoy será Alejandro Alcoa, entrenador del Club Melilla Baloncesto, con el que vamos a tratar de analizar un poco todo lo que está pasando en torno al mundo del baloncesto, ¿no? Que a nivel deportivo no está en el parqué, pero en los despachos, en las casas, en contratos, y sí que hay bastante movimiento. Y vamos a descubrirlo con él. Saludamos ya a nuestro invitado, Alejandro Alcoa, un momentito. Vamos a darle paso. Y ya estás con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Jorge. Vamos a ver si nuestros seguidores te escuchan bien. Un momentito. Genial, sí, tenemos confirmación. Ya sabéis, ¿no? Las cosas del directo y tratando de mejorar día tras día. Bueno, ya te vemos, ¿no? Con el pelado que. Yo me estoy resistiendo, Alejandro. Sí, ya no, había un momento ya que no podía aguantar más y mi mujer pues se atrevió a pelarme, ¿no? Este resultado, bueno, espero que crezca poco pronto el pelo. Bueno, lo primero de todo, Alejandro, como no puede ser de otra manera, ¿cómo estás pasando, ¿no? Este tiempo de confinamiento, la salud, cómo todo? Bueno, pues gracias a Dios la salud muy bien, toda mi familia pues está bien, a excepción de mi hermano que es médico y que sufrió el virus y que ya pues lo ha superado, ya se ha curado. Bueno, pues todos los demás estamos bien, ¿no? Y con la incertidumbre que genera este virus, la incertidumbre de no saber si estás contagiado, si no estás contagiado y todos los cambios de rutina, ¿no? Que ha provocado en nuestra vida diaria. Pero bueno, estamos aguantando, creo que estamos aguantando bastante bien y parece que se va viendo, ¿no? La luz al fondo del túnel, pues esperemos que llegar lo antes posible a ese final. Bueno, me comentabas que tu hermano es médico y has tenido un positivo, ¿no? Es que ¿sabes qué pasa? Que muchas veces lo estamos viviendo confinados, ¿no? Y salimos escasamente, tratamos de hacer caso, sacamos el perro y hasta que no nos toca de cerca o no vemos un caso cercano no nos damos cuenta, ¿no? A mí, sin embargo, me ha pasado un poco esto. En el trabajo no he tenido casi ningún problema. Pero ¿cómo lo vives, ¿no? Cuando te toca de cerca, ¿cómo se vive una cosa así? Bueno, pues fueron una semana de preocupación. Yo recuerdo que se lo confirmaron justamente el día 14, día 15 fue el estado de alarma, 16, 17 fue cuando se confirmó su positivo y bueno, un poquito de angustia, de preocupación, de estar preocupado por él y bueno, y al final todo ha ido bien, pero ha sido una semana un poco difícil porque bueno, al final te pilla de cerca y no te... Y no solo lo que ves por la tele, ¿no? Sino que lo tiene ahí al lado, la realidad la tiene ahí al lado. Y sobre todo también con la duda de que habíamos estado en su casa días antes, porque mi hija había estado mala y no sabíamos, ¿no? Si se había contagiado o no había contagiado también a nosotros. Bueno, tuvimos suerte de que no estuvimos contagiados. Y él, pues bueno, ha ido quemando etapas, ha ido pasando los test y bueno, en la semana, el domingo, el lunes ya le confirmaron que estaba totalmente bien. Incluso ya se había reincorporado, ¿no? al trabajo. Bueno, desde luego, cuando hablamos de que los médicos, ¿no? Que se merecen ese aplauso a las 8 de la tarde, sobre todo porque están realizando una labor en primera línea y parece ser, ¿no? Que nos ha pillado a todos por sorpresa y no había equipo suficiente de protección. No es por decir, está pasando. Sí, al final ellos son la primera línea. También tengo a mi hermana en Madrid en el Puerta de Hierro luchando contra el coronavirus, a mi hermana aquí. Bueno, hay muchos sanitarios, o todos los sanitarios han dejado la vida por nosotros, están haciendo un gran esfuerzo y creo que había que recompensarlo, ¿no? Y habría que reconocerle la gran labor que hacen, porque al final luchan por lo más importante que tenemos, que es nuestra salud, que es nuestra vida. Bueno, nada, darle las gracias de aquí a Antonio, que además fue compañero de clase de mi hermano, yo lo conozco, y agradecerle también su esfuerzo y su trabajo, que cuando se ha recuperado está dando el callo otra vez allí para ayudar a todos los bebés y a todas las familias de Melilla. Bueno, Alejandro, cuéntanos,
¿Qué tal? ¿Qué tal lo estás llevando tú en casa? ¿Se hace largo? ¿Estás ahí activo? ¿Estás siguiendo los artículos de la Federación Meridiense de Baloncesto? ¿Estás ahí con la libreta? Estoy muy activo en el plano familiar, ¿no? Hay que colaborar mucho con mi mujer en todas las tareas del hogar. Nunca en mi vida he fregado tantos platos y he hecho tantas camas, he hecho tantas cosas. Después hay que, y sobre todo el tiempo me lo dedico sobre todo a mi hija, ¿no? A mis dos hijas, a la mayor, pues casi todas las mañanas con ella haciendo la tarea. Y después por la mañana y por la tarde con la pequeña que tiene, no llega a un año, que está aprendiendo ahora mismo a gatear y a andar, y me consume casi todo el tiempo, ¿no? En el plano deportivo pues intento pues ver todos las ponencias que hay de baloncesto, intento ver partidos que me interesan antiguos, intento pues seguir informándome, reciclándome, mejorando, pero bueno, con las limitaciones que tenemos desde casa. Pero sí que ahora, bueno, la Federación ha puesto en marcha una muy buena iniciativa de los artículos de formación, de entrenadores importantes de Melilla. Ya ha salido Paco del Pino, ha salido Javi Nieto. Yo por tiempo no puedo colaborar en esta primera edición, esperemos que un poquito más adelante sí, porque de verdad no puedo imaginar el trabajo que conlleva sacar a las dos niñas adelante, la tarea, duchar, entretenerlas, jugar con ellas. Bueno, es una labor que mucha gente no sabe lo que se sufre y lo que se trabaja. Bueno, lo estrictamente deportivo, me imagino que sí te hará tiempo, ¿no? A reunirte, no sé si con tu presidente o a leer un poco lo que nos llega, ¿no? Estas reuniones con la Federación Española, que no hay maneras, ¿eh? Los clubes de Boro no se ponen de acuerdo, ¿no? Pues mira, Jaime me va contando todo lo que va sucediendo, voy leyendo también las redes sociales lo que se va comentando, las declaraciones que va haciendo cada uno, y no hay manera de ponernos de acuerdo. Creo que hay una cosa clara, que casi todos los clubes, el 90% de los clubes del Leoro, quieren suspender la competición, excepto 3-4 equipos que están en su derecho de querer seguir luchando por conseguir un ascenso, que bueno, que está en la base de competición. Pero creo que va a ser muy difícil reanudar la competición, y creo que va a ser muy difícil encontrar un tipo de liguilla, de competición, que pueda desembocar en tener dos ascensos, porque lo que no me vale es que ni Valladolid ni Guipúzcoa me digan que tienen que ascender ellos por clasificación, porque al final la liga regular son 34 jornadas, solo hemos jugado 24, quedan 10 jornadas por jugar y ninguno de los dos se lo merece. Es verdad que uno de los dos, y yo estoy seguro de que uno de los dos hubiese conseguido el ascenso directo. Bueno, pues Valladolid y Guipúzcoa, a ver si se pueden poner de acuerdo para que uno de los dos pues suba directo, pero la otra plaza se iba a jugar en un playoff, y en ese playoff estamos implicados 8 equipos. Bueno, habrá que buscar una fórmula para solucionarlo, ¿no? Pero lo veo muy difícil, porque el tema sanitario creo que no se va a solucionar de un día para otro, que va a ir para largo, y comenzar de una competición requiere mucho tiempo y también muchos recursos económicos. Por lo que escucho, tú estás un poco a favor con tu presidente, ¿no? Tú declararías la liga nula y a pensar en la siguiente ya. Yo declararía nula y que no haya ni ascenso ni descenso, y los mismos equipos que juguemos el año que viene. Sé que es un perjuicio muy grande, sobre todo para los equipos que estaban ahí a punto de subir, pero son situaciones especiales y requieren pues soluciones especiales. Por ejemplo, en la ACB sí que han llegado más o menos a un acuerdo. Parece que el estudiante está de Dios, que nunca baje. Nunca va a bajar, yo creo, ya lo tenemos claro. Y van a hacer una especie, ¿no?, de playoff en una sede principal. ¿Algo así se podría trasladar a la Leporo? Pues sí, algo así se podría hacer. Una concentración, en una ACB van a ser 12 equipos, aquí podrían ser 8 equipos. Pero es que yo creo que la ACB no tiene las mismas condiciones económicas que tiene la Leoro. En la Leoro hay muchos equipos, la mayoría van al límite de firmar contratos de 8 o 9 meses que cubren la liga regular y después prorratear los contratos. Si a alguien tú le propones, a algún club le propone jugar más allá del 30 de junio, pues para ellos va a ser prácticamente imposible, porque ya no tienen dinero, ¿no?, para más. Y económicamente me parecería inviable. Deportivamente me encantaría jugar una concentración con 8 equipos, y el que gane esa concentración pues que suba directamente a la ACB, sería muy bueno.
Y ante esta situación un poco de incertidumbre, ¿no? Que lleváis mucho tiempo, ¿no? Incertidumbre, pero bueno, ¿cómo se lo está tomando la plantilla? ¿Tú qué les dices? ¿Que sigan entrenando? ¿Que no? Hombre, casi toda la plantilla, ¿no? Los que son foráneos ya han vuelto, ¿no? A su lugar de residencia. ¿Cómo lo estáis llevando el día a día? Bueno, ellos lo están llevando bien. Algunos siguen pensando que con muchas ganas de volver a jugar y sigue pensando que se va a reanudar la competición. Yo no soy tan optimista, pero ellos siguen trabajando, ¿no? A las órdenes de Pau Bacro, el preparador físico, le siguen mandando trabajo y siguen estando a un nivel de activación, el nivel de activación que pueden tener en casa, pues para una supuesta vuelta a la competición. Pero ellos están en casa, están bien, están animados, quieren seguir jugando. Y alguno me muestra, ¿no?, su descontento, ¿no? Porque sí que es verdad que estábamos muy bien, estamos disfrutando. El equipo estaba en un momento muy bueno de juego cuando se paró todo. Venían los momentos más bonitos y más importantes de la competición y no lo vamos a poder jugar, ¿no? Ha sido un poquito de desilusión. La mayoría creo que están en sus casas, excepto dos o tres jugadores que siguen en Melilla porque tienen problemas para volver a sus ciudades, como Mirza Bulli, que tiene problemas para volver a Bosnia, Andriy Mister, que al ser su mujer americana y el letón, pues tienen problemas para ir a uno y otro sitio, porque no tienen los dos los permisos ni para ir a Letonia ni para ir a Estados Unidos, con lo cual, pues ahora mismo, eso, quedan dos o tres jugadores, porque ya Agada, que estaba en Melilla, ya ha finiquitado el contrato y ya vuelve inmediatamente a Canadá. Bueno, lo de Agada, en el caso de que retornase a la competición, él ya no volvería, ¿no? Entiendo. Sí, Gada ya no volvería, ya no volvería a jugar con nosotros. Un finiquito total ya. Eso sería. No como Amadou, que Amadou sí tiene la posibilidad de poder volver. Hombre, eso sería una baja muy sensible en caso de volver a la competición, pero también entiendo que bueno, el consejero de deportes ha quitado un 11% del presupuesto, hay que aligerar fichas, no lo sé, hay muchas cosas, ¿no?, detrás de esta decisión. Es que, Jorge, tú imagínate ahora mismo, si nosotros volvemos a jugar dos meses y medio, ahora mismo el consejero ha retirado de la subvención la parte proporcional a los meses de junio, abril, mayo y junio. Para nosotros sería generar una deuda porque ese dinero no lo tenemos, ni para viajar, ni para pagar sueldo, ni para pagar nada. Entonces, ahora mismo lo mejor que le puede pasar a Melilla Baloncesto es que la liga se cancele, se suspenda y ya el año que viene veremos en qué condiciones nos podemos enfrentar a una nueva temporada. ¿Sería conveniente empezar ya a tantear jugadores, hacer llamadas o no? Vamos a recuperarnos, que se recupere España, el mundo entero y ya habrá tiempo para pensar en el deporte. Hombre, pues mira, pues durante todos estos días que he estado en casa, pues sí que me ha dado tiempo a pensar, ¿no?, en el futuro, a qué jugadores encajarían en nuestra filosofía, qué jugadores sí, qué jugadores no, qué jugadores de plata pueden dar el salto. Bueno, he mirado a algunos jugadores, no he hablado con ninguna gente, pero sí que voy teniendo pues una base de datos para estar preparado para afrontar el siguiente mercado, porque sí que, bueno, a mí me genera alguna duda, ¿no?, también el año que viene, porque no tengo claro la movilidad de los viajes, no tengo claro si los jugadores americanos van a poder llegar a Melilla el año que viene o a España, los jugadores extranjeros si van a poder volver, no van a poder volver, qué subvención nos va a asignar la ciudad autónoma con todos los problemas que tenemos ahora mismo con el coronavirus, si va a haber subvención, si no va a haber subvención. Bueno, hay muchas dudas, ¿no?, en torno a la temporada que viene. Yo lo único que puedo hacer es estar preparado por si todo va bien, pues tener un equipo tipo en mi cabeza y estar preparado. Eso te iba a decir, porque el consejero, una entrevista también que dio en la pachanga, decía que bueno, que iba a haber recortes, que no, pero con la situación que estamos actualmente de sanidad, que entendemos que habrá una crisis que ya han catalogado como de las más duras de la historia, incluido, me imagino que la inversión irá dirigida a social, a hospitales, a las familias melillenses que lo necesiten. Y en lo que tú dices, ¿no?, también hay incertidumbre que va a pasar un poco en el deporte, ¿no?, que siempre ha estado muy bien cuidado por la ciudad autónoma, está claro. Sí, sí, siempre la ciudad autónoma ha invertido en el deporte como una manera de propaganda de la ciudad, de imagen de la ciudad. Hasta este momento yo he vivido dos gobiernos, los dos gobiernos han apostado decididamente por el deporte. Y espero que este gobierno, en el que Rachi es el consejero de deportes, siga apostando por el
deporte profesional. Yo entiendo, ¿no? Que a lo mejor no podemos estar las mismas cifras que el año que viene, pero bueno, unas cifras razonables para cubrir unos mínimos de gastos y unos mínimos de plantilla, de viaje, pues podríamos competir, ¿no? Porque no solo Melilla va a tener un recorte en el presupuesto, sino todos los demás clubes que dependen de dinero público, de dinero privado, también van a haber recortado muy seriamente sus presupuestos. ¿De cuánto estaríamos hablando para los que no sepan un poco de despacho? ¿Con qué presupuesto se podría competir en una Leporo? Hay que ponerse en el supuesto, está claro, pero ¿en qué estás pensando? Pues mira, yo ahora mismo pienso que si nos dan 500, 600 mil euros, sería una grandísima noticia. Fíjate a dónde llego. Y Pero bueno, no sé, eso te lo tendría que responder mejor Quique, ¿no? Que lleva las cuentas, pero entre viajes, seguridad social, empleados del club y cuerpo técnico y jugadores, pues se va un pellizco muy importante. Entendemos que los sueldos tendrán que bajar, es normal, y todo el mundo ahora tiene que hacer un esfuerzo. Pero creo que a lo mejor con 500, 600 mil euros se podría cubrir para hacer un equipo para competir en la Leora el año que viene. en tu cabeza por ahora no hay pensamiento, ¿no? De salir de aquí, buscando a lo mejor metas más altas o un equipo con mayor, no sé. Sí, siempre, en todo este tiempo, siempre le he dicho, ¿no? Que si hay alguna opción de irme de Melilla, que mejore las condiciones que tengo aquí, pues está claro que me iré, ¿no? Y llegará el momento en el que tenga que irme, en el que tenga que entrar en otra ciudad, y estoy preparado para ello, ¿no? No me ciño solo a Melilla, sino que yo creo que en mi etapa como entrenador, la siguiente etapa sería entrenar fuera, sería irme de Melilla, de mi zona de confort y trabajar fuera de la ciudad. Bueno, está todo en el aire, desde luego. En el mundo del baloncesto está el Club Melilla Baloncesto, por supuesto. También tenemos al CAP Enrique Soler, que estaba firmando una temporada increíble y tenía ese sueño, ¿no? De celebrar ese playoff de ascenso aquí en Melilla como sede local. También será complicado, no sé en qué acabará, pero bueno, parece ser que los ascensos sí se van a llevar a cabo. Sí, no había escuchado nada de los ascensos, pero sí que es verdad que Enrique Soler pues ha sido una temporada magnífica. Han hecho casi una primera vuelta, una liga regular de 10. Después en la fase de ascenso no habían perdido todavía ningún partido. Bueno, estaban muy cerca, ¿no? De conseguir ese ansiado sueño del último año de celebrar la fase de ascenso aquí en Melilla. Yo creo que no podrá ser. Javi Nieto me transmite que la Liga va a estar todo mucho peor que la Leoro y la Le Plata, porque al final hay que coordinar a mucha más gente y mucho más equipo. Y él sí cree, ¿no? Que pueden luchar por ascender, porque al final creo que va a haber muchas vacantes por el tema económico, va a dejar muchas vacantes en Le Plata. Y Alejandro, para los que hemos estado siguiendo, ¿no?, el mundo del deporte desde fuera, que veíamos que el Melilla Baloncesto, la Unión Deportiva Melilla y el Torreblanca proponían el ERTE, que no sé si al final lo han aceptado o no, no sé qué ha quedado eso, pero ¿cómo lo vive alguien que lo sufre, ¿no? Que le dice a su jefe, pues mira, voy a hacer un ERTE para estos meses, ahorrar por si acaso la competición continúa, claro. Pues nosotros estamos ahora mismo en situación de ERTE, estamos esperando que respondan al club si es válido o no es válido lo que han presentado. Pues imagínate yo te digo, los trabajadores del Club Melilla Baloncesto, cuerpo técnico, jugadores, trabajadores, pues nosotros cobramos en 10 meses lo que deberíamos cobrar en 12 meses. Y ahora mismo, pues todo el presupuesto, el proyecto que tú te haces con ese dinero, cómo administrarlo, pues se te va totalmente al traste porque pues dejas de cobrar los últimos 3 meses y medio de tu sueldo. Es complicado, es difícil. Algunos más que otros sufrirán el recorte, porque en el ERTE no es el 70%, porque al final no te pagan el 70% de la ficha, sino te pagan el 70%, pero hasta un límite que son de 1.400 euros si llega a tener dos hijos, con lo cual nos vamos a ver cobrando 1.000 euros en el mejor de los casos, y algunos pues no llegando ni a cobrar 500 o 600 euros en el peor de los casos, ¿no? Para nosotros ha sido un palo muy grande en nuestra economía. Tenemos ahora que administrarnos mucho mejor. Por mi parte, pues he tenido que tomar algunas medidas en casa, de cosas que no puedo mantener, porque ahora mismo económicamente no puedo tirar más y hay que apretarse el cinturón, pero es una situación difícil, una situación en la que
no solo los deportistas, sino mucha gente está sufriendo esto de los ERTE. Menos mal que mi mujer trabaja y aporta en casa, porque sí que va a ser, este verano va a ser muy complicado, porque dejamos de cobrar, como te digo, pues dinero íntegro durante 3 meses y medio. Y si rechaza el organismo competente, rechaza esa propuesta de ERTE, ¿os tienen que pagar todo lo que no os han pagado? ¿O cómo? Es que ¿sabes qué pasa? Pues Es que al ser un club que recibe un dinero que al fin y al cabo, no es verdad que habéis tenido una rebaja de un 11%, pero ese dinero creo que está comprometido, ¿no? Porque están los presupuestos generales. Entonces, no sé cómo, si se va a poder llevar a cabo el ERTE, ¿no? Es un poco por informar, por si tiene más información sí. que yo. Mira, cuando empezó toda la situación esta, Ratchet comunicó que él no iba a permitir, o eso me llegó a mí, que no iba a permitir que ningún club profesional hiciera un ERTE, ¿vale? Pero claro, después, mirándolo legalmente, por lo visto, en el ayuntamiento no se puede justificar un pago de una ficha a un jugador cuando el trabajo de ese jugador está suspendido. Entonces, aunque Rachi no nos pagara el millón de euros, después al justificarlo no podríamos, porque el interventor no lo reconocería. Y ahí ha venido el problema. Entonces, por lo que los clubes profesionales han tenido que ir a ERTE. Porque si hubiera seguido pagando la ficha, el interventor o la ciudad otomana hubiese reconocido ese dinero pagado a partir del 15 de marzo. Por eso han tenido que ir a ERTE y por eso estamos en esta situación. Que después no aceptan el ERTE, ahí me pierdo, sinceramente me pierdo. Lo que me preocupa a mí es que cuando la situación de alarma, el estado de alarma se suspenda, sí que tenemos que volver a cobrar nuestras fichas. Pero claro, ese dinero ahora mismo la ciudad autónoma lo ha retirado. Entonces se genera un problema legal importante porque el club tendría que tomar alguna decisión. No sé en qué fórmula hay para afrontar eso, pero es una situación delicada para el club. Porque vosotros tenéis contrato hasta qué día en principio? Hasta el 30 de junio. 30 de junio. Bueno, pues desde luego la situación es complicada, pero hasta que no te lo dice un protagonista, no te metes Sí. mucho en situación de lo que realmente supone, ¿no? A mí me dicen ERTE 70% y puede que el 30% lo ponga la empresa porque es lo que se ahorra y bueno, lo vas viendo bien, pero cuando te metes en una situación real dices, bueno, complicado, claro. Sí, ojalá fuera el 70%, pero el 70% tiene trampa, porque al final hay un límite, ¿no? Hay un límite de 1.000 euros, hay un límite de 1.200 si tienes un hijo, 1.400 si tienes dos hijos. Al final no es totalmente real. Y bueno, económicamente pues sí que la cosa está apretando. Ahora mismo lo más importante es la salud, pero cuando pasemos lo de la salud y ojalá que pase lo más rápido posible, vendrá la segunda parte, que también va a ser muy divertida lo del económico. Encima, en un deporte, ¿no? El baloncesto en general, ¿no? Y el baloncesto Leporo, y lo hemos visto en muchos de los jugadores que se iban a Francia a jugar y a otros sitios porque eran mucho más valorados. El baloncesto español es verdad que ha tenido tiempos mejores, ¿no? Sí, está clarísimo que económicamente ha tenido tiempos mucho mejores. Y ahora mismo hay gente que gana muy poco dinero, incluso el Leoro. Y va a ser una situación difícil y vamos a caer en una crisis como caímos en el 2012, 2013, 2014, que habían 14, 15 equipos, 16 equipos. Bueno, va a haber que aguantar va a haber que aguantar porque va a ser duro, va a ser complicado, pero espero, ¿no? Que aunque sea la situación que sea, que el Melilla Baloncesto pues siga estando en Leoro y no falte a la competición de la que es el decano. Fíjate que el año pasado había una asamblea y se iba a votar si iba a desaparecer el club o no. Pero bueno, Las no, el vueltas que da la pastel vida, sí. es el decano y desde luego sabemos que por lo menos Rachi entendemos, ¿no? Que ahora mismo hay una situación de economía de guerra, como lo llama él, que hay que ayudar a lo más social y a las empresas y tal. Pero bueno, también hay personas, hay trabajadores que su sueldo depende de todo esto y no hay que olvidarse de ellos. Bueno, un poco por ir finalizando ya este espacio de entrevista de conversación. Pepe Torrubia, no sé si te ha sorprendido ahí. ¿Ha ganado ya? No, no lo sé cómo es el resultado final, pero ahí está en la final, el tío. Sí, viendo los apoyos que tiene en redes sociales, no me extrañaría que ganara, que fuera el jugador Goat del Melilla Baloncesto. Bueno, yo para mí hay jugadores muy importantes en la historia del Club Melilla Baloncesto,
Los primeros que conocimos fueron Cedric Moore y Rod Rutland, esos son indiscutibles. Después vino una serie de jugadores en los que destaca, yo creo que Josemi García y Nacho Romero, son dos jugadores importantísimos de una etapa intermedia. Y en la etapa final, entre Eloy Almazán, Pablo Almazán y Marco Suca, yo creo que han marcado lo que es los últimos años del Miami Baloncesto, ¿no? Sobre todo en ese ascenso, ¿no?, en el que Eloy Almazán era el capitán. Yo creo que los hermanos Almazán y Suca han sido muy, muy, muy importantes en los últimos tiempos del Melilla. Entre esos seis jugadores, no sabría elegir cuál es el jugador guard del Melilla Baloncesto, pero bueno, la gente tira para casa y Pepe Torrilla está arrasando, macho, está arrasando. Claro, al final aquí los que votan son los usuarios y lo que digan va a misa, eso está claro. Alejandro, así. Nada, para hacerte, intentar hacerte el confinamiento un poquito mejor, bueno, es una pequeña sorpresa, pero que entendemos que bueno, que no es nada nuevo, me imagino que... Pero bueno, por alegrarte un poquito, tienes ahora mismo en tu móvil un vídeo de una persona que sabe muy bien de qué está hablando en este momento y que quiere dedicarte unas palabras. A ver si te lo puedes poner un poco más bajito, porque si no se escucha también a través de aquí, ¿vale? Perfecto. Buenas tardes, Jorge, buenas tardes, Alex, y a todos los espectadores de La Pachanga. Agradecer a Popular Televisión y a Jorge Casaña en particular el que me hayan invitado a participar en este programa y felicitar a todos. Entre las anécdotas que podría yo ir consiguiendo durante toda la vida, de conseguir algo durante toda la vida, pequeño, pues, me ha llevado a todos. Sí, pequeño, pues siempre me ha llevado a todos. Sí, y quiero dejar de destacar dos anécdotas. Y quiero destacar dos anécdotas. Recuerdo en la época de juveniles de la Peña de las Manos y juveniles, un gran dato que me cuadrija. Pero ellos cuando jugaban a la Figuera tenían cuadro en la Álvarez Claro y coincidió en la visita de Melilla, la visita Melilla del Atlético de Bilbao, pues es Copa del Rey, que ellos tenían ahí el vestuario y también el entrenamiento cambio de obra y bueno, recuerdo como mi hermano llegó a casa pues contando que había muchísima gente en la puerta de que incluso pues algunos de sus compañeros y a él le pidieron autógrafos y alguna que otra foto, ¿no? Y luego también ya en la época de baloncesto, en el Melilla Baloncesto, pues bueno, en muchos momentos pues me han confundido con mi hermano. Y no ha sido una vez ni dos, pues las veces que me han dado la enhorabuena por algún partido, la enhorabuena por el ascenso, o me han comentado, pues mira, este está flojo, este no sé cuánto, este... Y la verdad que ha sido pues muy gratificante ese hecho, ¿no? Y nada más, un saludo muy especial y desearos a todos que estéis llevando lo mejor posible. Muchas gracias, Jorge. Me ha gustado mucho. Todo coincidió con el entrenamiento del Bilbao y al salir pues había 1.000 personas allí esperando al jugador del Bilbao para hacerse foto y autógrafo, y cuando salimos 3 o 4 pues algún despistado pues sí que se quiso hacer alguna foto con nosotros, un autógrafo, nosotros explicándoles que no éramos los jugadores del Athletic de Bilbao, ¿no? Y lo otro, sí, lo otro es usual, ¿no? A mí mucha gente pues me ve por la calle y gracias por el tratamiento de tu hijo, has mejorado mucho. Bueno, nos van confundiendo. Al principio me esforzaba en explicarlo y ya pues ya lo doy por hecho. Ya respondo como si fuera mi hermano y es mucho mejor, ¿no? Es más rápido, pero sí que nos confunde mucho. Yo por mi padre y por mi hermano me llaman más Antonio que Alejandro, la gente. Estoy acostumbrado, ¿no? Escucho a Antonio y miro. Ya, le has pedido unas cosas básicas, ¿no? De pediatría para salir del paso. No, y el fútbol, tío, que tú le dabas ahí al fútbol, ¿cómo te pasaste ahí al baloncesto? ¿No le echas de menos? ¿Lo sigues disfrutando desde la grada? Sí, soy un gran aficionado al fútbol, y cuando jugaba al fútbol, pues era un gran aficionado al baloncesto. El problema que viene en la ciudad, en mis tiempos de joven, o cuando era cadete o junior, es que
El baloncesto se cortaba muy rápido. En Junior ya casi no había una liga competitiva y después de Junior ya no había nada para jugar. Y entonces, claro, pues yo seguí jugando al fútbol, pero hasta que pude, siempre hice fútbol y baloncesto. Me hubiese encantado seguir jugando al baloncesto. No me arrepiento de haber jugado al fútbol porque no he tenido una carrera larga, pero he disfrutado mucho en el Modas Marfil, en el Melilla Fútbol Sala. Y el pequeño momento que estuve en Cartagena en División de Honor, pero sí que me llena muchísimo, ¿no? Entrenar en baloncesto, creo que tácticamente es mucho más exigente que el fútbol, y estoy muy contento y muy satisfecho por el camino que tomé. Uy, 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 voy a poner una encuesta, ¿eh? Dice que tácticamente baloncesto, a ver lo que dicen los seguidores, eso va a traer ahí discusión seguro. Y nada, Alejandro, solamente a agradecerte, como no puede ser de otra manera, al haber estado en la pachanga. Intentaremos, bueno, cada semana o dos o tres entrevistas de lo que yo creo que más o menos está en actualidad ahora mismo, y tratando, ¿no?, de llevar en este tiempo de confinamiento un poquito de información y de entretenimiento, ¿por qué no?, a todos los melillenses. Y para terminar, el test, ¿cuál es el mejor jugador que has entrenado? El mejor jugador que he entrenado ha sido Pablo Almazán. ¿Por qué? Pablo Almazán, por las condiciones que tenía, por la dedicación que tenía en cada cosa que hacía, y por el afán, ¿no?, de llegar a la CB, de trabajar por llegar a la CB. Pablo Almazán. ¿El mejor entrenador al que te has enfrentado? El mejor entrenador que me he enfrentado, sin lugar a dudas, es Porfirio Fisac. ¿Por qué? Bueno, me enfrenté con él en Valladolid, después en Guipúzcoa, y creo que es un gran manejador de las plantillas, de los jugadores. Emocionalmente lo lleva a su máximo rendimiento, y después, sin hacer unos planteamientos tácticos muy brillantes, consigue que su equipo, o muy elaborado, consigue que su equipo consiga grandes resultados. Yo todas las veces que he jugado el Euro contra él, siempre él ha ascendido, ha estado a punto de ascender. Para mí es top. ¿Jugador al que te hubiese gustado o al que te gustaría entrenar en un futuro? ¿Jugador al que hubiese gustado entrenar? Pues espero que mi sobrino Álvaro haya los pinitos y evolucione muy bien y sea un gran jugador de baloncesto. Pero me hubiese gustado que haber tenido bajo mi orden a Alex Yorca, porque lo he intentado fichar muchas veces durante todo este tiempo y nunca lo he conseguido fichar para el Lesbos. Bueno, tenemos una pista ahí del posible futuro. ¿Y un mensaje para la afición del Melilla Baloncesto? Un mensaje, pues que sigan en sus casas luchando como lo están haciendo, quedándose en casa, que confíen en que todo va a ir bien, que dentro de poco estaremos de nuevo en el Javier Imbroda disfrutando del baloncesto, pero que ahora mismo hay que hacer este gran esfuerzo que es quedarse en casa, y que seguro que el año que viene, con el apoyo de la Ciudad Autónoma, volveremos a hacer un proyecto ilusionante, volveremos a disfrutar, volveremos a ilusionarnos con una nueva plantilla y con un nuevo equipo, y que estaremos dando guerra, si Dios quiere, por volver a llegar a la CB. Bueno, nos quedamos también con ese arcoíris, ¿no?, que tienes en tu espalda. Yo me quedo en casa. Me imagino, ¿no?, que he hecho por tu hija con muchísimo cariño. Sí, aquí todos los trabajos manuales de mi hija, que se vean bien. Pues Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo. Y nada, desearte, como a todos los telespectadores que nos estén siguiendo a través de Facebook o de YouTube ahora mismo en directo, desearles muchísima fuerza en este tiempo de confinamiento. Bueno, te va a poder acompañar a farmacia y al supermercado, Alejandro, tu hija. No sé si es consuelo. Me esperaba algo mucho, mucho mejor, pero bueno. Yo a la farmacia o al supermercado no me voy a arriesgar a llevar a mi hija, ¿no? Ella lo que necesita es aire libre, naturaleza, correr con la bicicleta. Bueno, pues llegará ese momento. Mientras tanto, seguirá en casa. Quiero felicitarte por este proyecto. De verdad, muchas gracias por todo lo que haces por el deporte melillense, estando en un sitio o en otro, siempre con ese afán y con esas ganas de informar y de estar en la actualidad del deporte. Enhorabuena por todo lo que haces por el deporte. Bueno, muchísimas gracias, pero vosotros, que me dais la oportunidad. Estoy intentando con la Unión Deportiva Melilla, pero por ahora
no lo consigo. Pero prometo traer algún entrenador, algún jugador, a ver si lo consigo. Alejandro, muchísimas gracias por todo y nada, muchísima fuerza, lo dicho, y ojalá se solucione esto pronto y podamos disfrutar otra vez de un ascenso, que yo quiero narrar otro. Seguro, seguro. Ya has narrado uno, eres un privilegiado. Claro, claro, pero no se lleva a cabo. Me falta narrarlo y que se produzca. Por eso lo que queremos es narrar un nuevo ascenso y después narrar el primer partido en la CB. Eso sería impresionante. Histórico, desde luego. Histórico. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a ti, Jorge. Un placer.